Bueno, buenas tardes, jovencitos, buenas tardes. Bueno, chicos, agradezco que estén aquí, ¿no? Y vamos a esperar un par de minutos para lo tradicional. La clase es corta, no se desesperen, ¿no? Recuerden que es prácticamente el último tema, estamos en el último tema, ¿no? De la clase, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, sí, les pido. Vamos a ver, vamos a esperar un par de minutos para empezar. Minuto 1:58, minuto 2 prácticamente. Ya estamos a punto de empezar rápidamente, ¿no? Es solamente un esquema nada más, ¿sabes? Nada difícil ni nada complicado, ¿no? Estamos esperando los 5 minutos reglamentarios, ¿no? Y de ahí ya, bueno, ya empezamos con la clase. Ya, a ver, estamos esperando minuto 2:49, minuto 3, prácticamente, ¿no? Bueno, minuto 3 sí que vamos a empezar rápidamente, ¿no? Tengo que esperar. Hay que tener fe de que puede ser que venga más alumnos, ¿no? Puede ser, ¿no? Está un poquito complicadito, pero. ¿No? Antes de continuar, bueno, mientras que estamos esperando, minuto 3:25, seguimos esperando, minuto 3:25, está. Cayupe. Estamos esperando. 3:25. Minuto 4:10. Vamos a empezar así. Empezamos, chicos. ¿No? A ver. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre el sistema electoral, ¿no? Son las 5 y 6, prácticamente, teóricamente. Bueno, hora peruana, ¿no? Vamos acá. Sistema electoral, ¿no? Bueno, lo que tú puedes ver aquí es el tema de hoy día, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Vamos a sacar acá el lapicito. Y nos dice que nuestro sistema electoral se divide en tres partes, ¿no? Eso obviamente esto ya ustedes ya lo saben, vamos acordándolo rápidamente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y creo que aquí, ¿no?, tenemos a su costado su buena amiga la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEC, ¿no? Ya. Y bueno, acá no se les tiene que acordar que, a ver, sus siglas, su
identificado, pica, J de jurado, nacional de elección, ¿no? Este es su significado, ¿no? Aquí en la Oficina Nacional de Procesos Electorales también tiene su significado, ¿no? Pero vamos a ver, lo voy a poner acá, ¿no? Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE con N, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner por aquí. Acá lo voy a poner, ¿ya? Luego tenemos acá Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, ¿no? Más conocido como la RENIET. ¿Ya? Súper conocidos, ¿no? No, si no los conociste, no tuviste infancia, ¿no? Porque no te enseñaron cívica, personal social. Ahora sí, vamos al punto. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tenemos aquí que este organismo tiene lo siguiente, ¿no? Nos dice, es un organismo constitucional autónomo. No se deja influenciar por ningún organismo. No tiene nada que ver, no se influencia, ¿no? Tiene 5 miembros. Integrado por 5 miembros. El primero de sus integrantes del Jurado Nacional de Elecciones es un miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Un miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Corte Suprema de Justicia. El segundo miembro es de los fiscales supremos, un miembro de los fiscales supremos. El tercero, ¿no? Es uno de los del colegio de abogados, ¿no? Te pone colegio de abogados, no, no cualquier persona, ustedes para ser miembro del colegio de abogados, ¿no? Luego tenemos aquí el decano, ¿no? El decano de la Facultad de Derechos de las Universidades Públicas. Y el otro, el quinto miembro, el último, es también el decano, ¿no? Pero de la Facultad de Derechos de las Universidades Privadas. Gente con clase, categoría, ¿no? Ese peso. Dios mío, esos currículos, ¿cómo pesarán? Dios mío. Bueno, no aspiro a llegar tanto, Dios mío, no a la edad que tengo, no creo que pueda, ¿no? ¿Qué le compete? Cuando hablamos qué le compete, estamos hablando de cuáles son las facultades del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dice acá, fiscaliza la elaboración de patrones electorales. Fiscaliza, se encarga de observar, supervisar, cuidar, vigilar, ¿no? Los patrones electorales, ¿no? Fiscaliza la legalidad del sufragio. Se encarga de ver que el sufragio se lleve adecuadamente, ¿no? Que no haya trampa. Administra justicia electoral. Cuando un candidato falsea sus datos, emite evidencia, el Jurado Nacional de Elecciones investiga su currículo, sus antecedentes, por eso es importante los antecedentes, ¿no? Y más que todo, si vas a postular un cargo público, ¿no? Entonces ve y hace justicia. Te puedes sacar de la carrera electoral, ¿no? Todavía no nos dijeron cuántas veces lo han querido sacar a Vizcarra, ¿no? Pero no han podido, pues. Proclama a los candidatos elegidos una vez que termina la votación, solo el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de dar a conocer los ganadores. Solo él nomás, ¿no? Ahora, dejamos de un lado al Jurado Nacional de Elecciones y nos vamos con la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Tiene como finalidad organizar el proceso electoral.
finaliza y organiza las votaciones, ¿no? Si el Jurado Nacional de Elecciones es la ley, la OMPE se encarga de organizar y preparar el material, ¿no? Prepara el material. ¿Cuáles son las funciones de la acá? La OMPE dicta las instrucciones. Dicta las instrucciones para el orden y la protección de los comicios, ¿no? Durante las votaciones, la OMPE se encarga. Bueno, eso creo que tú ya lo sabes, porque siempre has visto a los patitas de chaleco de la OMPE, ¿no? De repente, no sé, alguna vez has sido acompañado a tu mamá. De repente, cuando eras más chiquito, ¿no? No te acuerdas, ¿no? Ahorita, de repente, cuando eres un poquito más grande, como que ya, mamá, me da falta, no sé, ¿cómo te voy a acompañar? ¿No? Puede ser, ¿no? Pero durante el proceso electoral, la OMPE se encarga. En la, ellos dicen cuál es tu mesa, ellos ubican a los miembros de mesa, ¿no? Diseña la cédula de sufragio, ¿no? La OMPE diseña cómo va a ser el modelo. Ellos se encargan. El Jurado Nacional de Elecciones, no, él solamente es la ley, proclama a los ganadores, ¿ya? Brinda información acerca del sufragio, ¿no? ¿Por qué cada cierto tiempo el fraude electoral, ¿no?, lo va dando, ¿no? Entrega las actas y todo el material, ¿no? Por eso se encarga de elaborar el material. La OMPE se encarga de elaborar el material y lo distribuye a los miembros de, ¿no? Eso es la OMPE. La RENIEC, ¿no? No me mismo lo dice, la RENIEC. Sus funciones, ¿no? Prepara y mantiene actualizado el patrón electoral. Por actualizado quiere decir que cada cierto tiempo, ¿no?, la OMPE van haciendo bebés, se le dan el DNI de bebé. Cumples los 18 añitos, el DNI azul, todos esos datos lo tiene la RENIEC, ¿no? Por eso te dice, prepara y mantiene actualizado el patrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE la información para el cumplimiento de sus funciones. ¿Cómo? La OMPE, la RENIEC, actualiza el patrón, la RENIEC le pasa la información a la OMPE de cuánto material electoral necesita para llevar las elecciones por distrito, ¿no? Porque tiene la información. Igual a Jurado Nacional de Elecciones, también, ¿no? Le dice que necesitamos este material. Necesitamos esto, ¿no? Y va coordinando con ambos, con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que es la máxima autoridad, ¿no? Dice, mantiene el registro de identidad de los ciudadanos. Mantiene el registro, claro, pues la OMPE sabe qué edad tenemos, nuestro DNI cuando caduca, ¿no? Porque él nos da nuestro documento de identidad. Gracias a la RENIEC, ¿no?, tenemos un documento de identidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las multas típicas de la OMPE, ¿no? Sí, también hablamos de las multas, chicos. Más que todo durante las elecciones. A ver. No podrás inscribir cualquier acto relacionado con el Estado Civil, ¿no? Si tienes una multa de la OMPE, o sea, no votaste, no vas a poder casarte. ¿Por qué? ¿Quién te casa? El juez. Y el juez trabaja para la OMPE, ¿no? Ellos dan la orden para que todas las instituciones te digan, momentito, muchachito, no vas a... Primero paga la multa y luego ya está, te casas. O algún trámite, quieres sacar tarjeta de crédito, no sé, hacer un préstamo,
¿no? Cualquier trámite no vas a poder hacerlo, porque la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones y la UMPE van a comunicar a todas las instituciones del país. Para bien, para un. Te quedaste, te aislaron, te dijeron, ¿sabes qué, papá? No me vas a hacer ningún trámite hasta que pagues tu multa. Por eso dicen, no matrimonio, ni divorcio, ni viudez, etc. ¿Qué más? No podrás intervenir en los procesos judiciales o administrativos. ¿Tienes un juicio? No. O no vas a poder porque tienes una multa, ¿no? Apréndetelo bien, ¿no? ¿Qué más? No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato. No puedes firmar nada, 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 nada. Prácticamente como muerte civil, que no puedes firmar ningún documento. Dice, no podrás ser nombrado funcionario público. No, en este caso, este es en el caso de los políticos, ¿no? Pero no nos da. No podrás inscribirte en cualquier programa social. Supongamos que tu papá esté en pensión 65 o techo propio, ¿no? Esos programas del gobierno, tienes una multa, no puedes participar en esos programas hasta que pagues tu multa, ¿no? No podrás salir del país también. Adiós al pasaporte, muchachito. Si bien es cierto, el pasaporte es gratis, sí, es gratis, ¿no? Ya no hay tanto papeleo para irte a otro país, ¿no? Los países han hecho convenios entre ellos para poder viajar por el turismo, pues, para fomentar el turismo. Pero si tienes una multa, no vas a poder, ¿no? Se te niega ese derecho, ¿ya? Espero que hasta acá todo esté clarito, jóvenes, ¿no? Una manito arriba, al menos se han entendido, ¿no? Ahora, vamos a seguir con con el tema, ¿no? Aquí tenemos un par de preguntitas. ¿Tiene la finalidad de asegurar que las votaciones introduzcan la expresión auténtica y libre y espontánea de los ciudadanos? El sistema nacional, sistema electoral. Señale una función del Jurado Nacional de Elecciones. Supervisa la legalidad del sufragio. 3. Señale la función de la OMPE. Diseña la célula de sufragio. Está bien clarito ahí. 4. Señale la función de la RENIEC. ¿No? ¿Ves todas? Igual que esta que está acá, lo ves, tú analizas, te has leído el documento, no le dices tu cuadernito, ¿no? Y te dice, ah, no. La RENIEC registra los nacimientos. ¿Por qué? Te dé el DNI, papá, te dé el DNI de bebé, te da. Igual, te casaste en tu DNI, en la parte trasera, tiene que decir casado. Te divorciaste, en tu DNI tiene que decir viudo, ¿no? O soltero, de nuevo. Entonces, por eso que son las funciones. Incluso si te mueres, ¿no? Si te mueres, tu familiar, cuando tenga tu DNI, tiene que cambiarlo a modalidad de difunto. ¿Por qué? Porque si no vas a tener, aunque estés muerto, vas a tener que pagar impuesto. ¿Ya? Y no queremos eso, ¿no? Señale lo incorrecto del Jurado Nacional de Elecciones. Lo incorrecto que dice que en estas funciones, ¿cuál es lo erróneo? ¿Administra justicia en materia electoral? No, eso no es correcto. ¿Vela por el cumplimiento de las normas de material electoral? No. ¿Mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas? No. Diseña la célula de sufragio, está. No. El Jurado Nacional de Elecciones no diseña la célula, lo hace la OMPE. Señale lo incorrecto de la OMPE. Organiza todos los procesos electorales. No, eso lo hace el Jurado Nacional. Entrega las actas, tampoco. Administra justicia, eso es. ¿Por qué? ¿Quién administra justicia? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? 7. Señale lo incorrecto de la RENIEC, ¿no? Mantiene registro de identidad de ciudadanos, eso sí lo hace. Emite documento de identidad, también lo hace. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral, también lo hace, ¿no? A través del DNI. Inscripción de nacimientos también en la RENIEC, puedes tirar tu DNI de bebé, ¿no? Y administra justicia en materia electoral, ¿no? La RENIEC no administra justicia, el que administra justicia es el Jurado Nacional de Elecciones, acuérdate bien. Actúa como
Corte de Justicia Electoral. ¿No? Ahí está, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones. La máxima edad para integrarse al Jurado Nacional de Elecciones, para que tú seas miembro del Jurado Nacional de Elecciones, tienes que tener 70 añitos. Sí, jovencito, 70 años. Si no, no puedes estar ahí, lo siento. ¿Ya? Hasta los viejos son, son abogados, pues tienen experiencia. 10. ¿Quién emite el documento nacional de identidad? Obvio, pues la RENIEC. ¿Ya? El jefe de la OMP es nombrado por el CNE, el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí está. Consejo C, Nacional M, M de Magistratura, ¿no? 12. El jefe de la RENIEC es designado por un periodo de... ¿Por cuántos años se le asigna? 4 añitos. No 3, ni 4, ni 5. 4 añitos, ¿ya? Luego tenemos aquí. Proclama candidatos elegidos. Es atribución. ¿Quién es la única institución que puede decir quién ganó las elecciones? Es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones está formado por, acá, en blanco, miembros, los cuales son elegidos por un periodo de... El Jurado Nacional de Elecciones está formado por 5 miembros y su periodo de gobierno de estos 5 miembros es de 4 años, acuérdate bien, 4 años, 5, 4, más o menos 54 con él, ¿ya? Le corresponde organizar todos los procesos electorales y de referéndum. ¿A quién le corresponde? A la OMP, ¿no? Porque diseña el material, distribuye el material y en el momento de las actas se encarga de él. Para terminar, toda modificación del estado civil de las personas se registra dentro de la RENIEC, ¿no? ¿Quieres cambiar tu estado de soltero a casado? La RENIEC. ¿Quieres casar de viudo? La RENIEC, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? A ver, Pinares, Falcón. ¿Todo claro, chicos? Bueno, chicos, primeramente agradecerles por haber estado aquí, ¿no? Sí, no, nunca esperé tener 4 alumnos. 4 de 9. El 45%, ¿no? Con eso estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque, bueno... Cuando yo le conté a los demás profesores que dijeron, no voy a hacer mi clase en la tarde, porque ya he llevado a mi viejita, tuve que llevarle a mi viejita a la vacuna, ¿no? A los 70 le toca, ¿no? Me dijeron, Mario, por favor, vas a perder tu tiempo, ¿no? No van a venir, es tercero de secundaria, ¿qué? No, no, profe, ponle fe, ¿no? Entonces, chicos, por eso mi agradecimiento a ustedes que han estado aquí, ¿no? Espero que estén bien. Ya saben, abríguense bien. Yo estoy bien abrigado porque es un frío maldito. Acá estamos a 18 grados. No sé cuándo estarás en tu casa. En la calle me muero de frío. ¿Ya? Entonces, chicos, fue un gusto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chaito.